tierra hasta allá, tiene que irse. Pero digo, pay tierra le echa ya en la máquina. Vaya, pregúntale, pues, ver si cómo la acomoda, pues vaya. ¿Y si son piedras grandes? ¿Cómo se llama usted? Ismael. Acomode uno, dale Ismael. Vaya, aquí están estas, vaya, dígale que acomode esas, vaya. Pero le puedo decir amor de mi vida. Tal vez tiene mujer el hombre. Tiene esposa. No la quiero, fíjese. No la quiero a ella. Vaya, entonces primero. La acomoda. Primero piensa, quiten las patas, porfa. Entonces que te tire de cabeza ahí. Pero se cuela. Oh, ok. Y luego ahí le mete más pequeña para cerrar el hoyo. Pero oye lo que le digo. Oh. Dijo que primero tiene que llenar todo eso aquí. Ajá, para seguir con la siguiente nivel prácticamente. Y luego va, permiso. Ah, ok, yo pensé que iba a buscar más. Y luego esta, ¿dónde iría? Sí, esa puede ir. Dígale, don Pey. No, espere, déjelo a él. Ajá. Aquí le queda, don Pey. Ve, déjame a ti, don Pey, que lo ponga él donde. No se ha metido, de verdad. Vaya, ve. ¿Dónde salió? Mire, metido, funcionó, ve. Sorprende que el que ni tiene músculo y Chocoyo que tiene músculo ni. Pero hay una diferencia, los músculos. Ahí va eso, quedando, mire. Ahí quedó, ve. Mire, ahí quedó y va con la forma siempre con pendiente. Y la cuña por cualquier cosa, mire, ahí queda segura. ¿Por qué no le callan, muchachos? Venga el hombre a trabajar, mira que ustedes no lo hacen. Sí, este hombre. Ay, no, están peleando por los músculos y el filtro. No, porque no sé pura cómo. Cama, yo. Pura vieja, Chocoyo, peleando con la. Así es. Estaba peleando que dice que yo le pongo Chocoyo. No, no queda. Esa es cama. No, ahí está. Que la revise él, que me supervise él. ¿Verdad que no encaja? A ver. ¿Va que no encaja? No, no queda. Ahí se mueve para adentro, ahí se roda. Mira, está aguada. Sí, está aguada, está floja. La suya dura, ¿eh? Sugar. Vaya, esa va adentro. Ya, a ver. No, no queda. No lleva, no lleva la forma. No, no lleva la forma, no. Vamos a ver, ah, compadre, te quiero ver. Quítate, sugar, quítate. Que si él la quiere poner allá, ya la pone donde quiera ponerla. No. Vale. Ahí le da forma con otras pequeñas. Pa. Sí, aquí le meto una chiquita. Ahí le va dando forma. Es que como gasa, ajá. La gasa igual la, él le encontraba al lado de la piedra. Cuando está, empezó a poner aquí a chorrerita, ajá. Ella era más grande. Nunca dejaba que le ayudáramos porque no podía. Va, voy a buscarle puesto a esa, diablo. Porque ni la podía. ¿Con qué? Porque no la puede levantar. Buscarle puesto, diablo. Buscarle puesto. Dale, diablo. Señale, diablo. La traía. Diablo. Esa es mía. En los pies de Sugar está el puesto de ella. ¿Allá a qué lado queda? ¿Quién? No, vos no me mandás. No, no. Le era mandar no, decir. No, ¿qué pesa, camarada? Está viendo lucecita todavía. Sí, es cierto. No. Ya, no. Nada. ¿Sí o no? Donde yo le digo, ¿quién ve? Ya, piedra, aunque la muela. Qué bien posicionadita, pa. ¿Dónde va esa muchacha? Posicionadita. 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 No, la forma no da. Está muy puntuda para estar ahí. La piedra esa. Allá viene. Eso es mi hombre. Ya no está buena ahí usted. Es que este es un arte mexicano. Ah, mexicano de México. No, mexicano del Salvador. No, como la mexicana, mexicana es mexicana, pero no es mexicana de México. Es que es cierto, hija, tenemos a la mexicana que es mexicana, pero no es de México. No, la mexicana no es mexicana en ningún momento. Sí, es mexicana. La mexicana no es mexicana en ningún momento. Que fue a México y vivió ahí un tiempo diferente. Ah, ya vio. Ajá, le buscó el puesto y quedó cabalita, mire, con la. Con el rostro por fuera, no el rostro que parece la cara del diablo por dentro. O sea, lo que está todo calaseado. Va el rostro, yo, tiene que ir el rostro, lo bonito tiene que ir por fuera. Lo bonito queda afuera, lo del diablo. Pero él no tiene nada. Ajá. Nada. Sí, va. Mi rostro tiene.
Hasta la mona. Pues ya te dejarán piedra, mire, ve. Va, cama. La mexicana se le dice mexicana porque tiene papeles mexicanos y está en México. Sí. Es como alguien de Estados Unidos, si tiene sus papeles americanos, él es americano. Americano. Aunque sea de otro país. Es cierto. O sea que yo soy chapina. 100%. ¿Quién te quiere ir, pues? Que vos sí te gusta trabajar. Ay, pues aquel chico te trae así, cerquita, va. Entonces, ¿vos sos mexicano de México? ¿Y hace cuánto vivís aquí en Sapor? Como año y medio. Ah. ¿Y te viniste por alguna mujer saporeña o algo así? Hablaron mexicano, 100% mexicano. ¿Usted está casado? Pero, ¿y de qué parte de México? Oh, de Guadalajara. ¿Por qué no sabíamos y lo hubiéramos llevado a México? Ajá. Guadalajara. Para esta vez que vayamos. Guadalajara, Jalisco, camarada. Sí, de la casa de Vicente Fernández. Ay, ya me caí. Oh. ¿Tiene visa de México? Si tiene visa mexicana para ir a México, dice. Su pasaporte mexicano. Ay, papá. Si es que vos tuvieras visa para viajar para Salvador, güero. Cierro, no, hay que ver. Mira, andate para Estados Unidos sin visa, te mandan para acá, hijo. Dice, está en otro chat. Dice él que él se vino por amor. Y no es lo que ella me había preguntado. Ya, pepe, sí. La bestia, pero yo me voy a ir por amor. ¿Qué te está con la esposa? Yo no sé. ¿Qué? Como un año y medio tengo que. Año y medio. Déjame adivinar. Ella iba para Estados Unidos, pero la conociste en México y luego te dijo, vámonos mejor para esa bola y te viniste con ella. No. ¿Cómo la conociste? La historia. ¡Oh! ¡Sabes que sí existe el amor así! ¡Oh! Por eso sale. ¡Ajá! Sí existe. Y Camarón dice, no existe el amor así. Entonces, ¿cómo te animaste a venir a parar El Salvador por amor? Yo me vine por ella. Por ella. ¿Has visto cómo trabajan los albañiles de aquí que trabajan en 4K? No la has visto. Mire, ve, ¿y usted le quiere hacer alguna lucha de manos con este hombre? ¿O conmigo? ¿Con él? ¿Cómo te va? ¡Hágale! Bueno, es que queremos ver. Pero que la mujer le pega. Sí, pero que respeta. No, que le pega. Una cosa es respeto, otra cosa es miedo, y es muy diferente. Y aquí no le estamos faltando el respeto, así que no hay respeto. Pero él se da a respetar. O sea, nosotros mandamos en la relación que les quiere. Las mujeres. Cuchi, cuchi. Chepe, ¿cómo es eso que las mujeres mandan en su relación? ¿Por qué crees que ahorita no ha callado? Porque sabe que si llega a hablar, le voy a sacar todito lo que fue hacer ahí. No sé qué día fue el lunes. Ah, ella sacó ese tema, entonces le voy a sacar el día que fue al baile. Espere que ya vamos a llegar allá. Espéreme. Ya comenzó. Video, foto. Cuela. Yo me la voy tomando video. Mire cómo comenzó con bravita. Mire cómo está ya descuadradita. Mire la carita que tiene. Ya en la casa ha dormido. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? Mira, está con quien anda. Chepe, feliz. Ella pensó joderlo a él. Calmada. Ya va a tener su espacio. Tranqui. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Y felicidades por el arte. Está bonito. Ya me gustó. ¡Viva México! Si te da la misión ahí un poquito de piedra, no puedes continuar.
Allá hay todavía. Allá hay todavía, ve. ¿Usted cree que si no pone la por eso? Él con un ayudante y el mini para que estén jalando la. Bueno, la piedra está toda junta. Pero él se ve que él tiene fuerza. No, pero mira cómo levantó la piedra. Ajá, por eso, regado. Todo esto falta limpiarlo. Pura espina, mire. Sí, mire, espina, ve. ¿Ya vio? Sí, todo es eso, que... Que sí está bueno. Pero se acuerda que cuando estaba el monte al grande, uno sentía tan lejos. Y lejísimo. Ahora que, y ahora no podía, no se podía pasar en todo esto. Y esto le falta todavía que limpie. Y ahora con la moto. ¿Por qué? Ahora con la moto, donde siempre... No. Ah, usted dice porque... Llega humeado por allá. No, ahora con la moto puede desaparecer. En todos lados. Solo dijeron lo del diablo. Antes daba miedo meterse a esto, espinas, sacate. Mira, yo ni me meto en las calles que usted ha hecho. Yo no, aquí. Ahora a todos lados anda uno. Sí, Ajá. Esta parte aquí es buena para mí, para cualquier cosa, porque es tierra. Pero ya lo que toca hacer ahí, donde estuvimos parados, ya barro. Ya barro. Ahí para donde se raja es barro. Aquí le va a dar un mil pum porque está bien descansado. Un pedacito. Pobre. Con esas piedras grandes también puedes trabajar. Ahí me da un pedacito, ¿cómo? Para hacer torre. No, yo la doy toda. Pues sí, la manzana, pues, para qué un pedacito, pues. Con esas piedras se puede hacer también arte. No, usted me ha pensado, hijo. Estamos hablando de tierra para cultivar. Pues sí, una manzana. Pues claro. Vaya, mira esta bicha, ¿cuánto vas a sembrar vos, bicha? Loco, se me dé, le dije. Por eso. ¿Cuánto? El pedazo me dijo acá. Pues sí. Ajá, vaya. Una manzana, imagínense. Sí. Ah, eso sí, aquí lo podemos hacer en esta parte. Pero aquí en la tierra esta se puede sembrar, lo que es tierra, tierra. Por eso me da un pedacito. Un huerto. También, Chepe. Las semillas hoy se hay que sembrarlas. Aquí hay un montón de tierra para hacer eso. No, y está cerca de la... No, papá, démosle. Aquí está, nomás de aquí no está tan fácil regar, va. Ah, eso sí es verdad. Para cuando vaya la lluvia. Ahí está la ola. Ah, sí, ahí está. Y mira ahí. De aquí está el agua, mire. Solo se sube para acá hasta ese borde y de ahí para allá, hijo, se ríe. Aquí están estos bichos que, mire, son tan... Huevones.